Seguim amics de Revista de Societat i ho fem ja en aquestes dos dones que cada setmana ens aporten el millor del seu somriure. Amparo Lacomba, què tal, com estàs? Muy bien, y tú aquí feliz, con mucho frío, pero muy bien. Fa fred, eh? Frío. Horrible. Sandra Soriano, ¿cómo estás? Pues muy bien también. Hace fresquito también, ¿verdad? Sí, hace fresquito, la verdad. Pero a ver, al menos aquí en plató no, porque he podido ponerme esta camisa que la quería estrenar. O sea, que al menos de eso no me he librado. Sí. Pero forza un fred que pela. Una ola de frío. Cuando yo era pequeño esto le llamábamos, a una ola de frío en enero le llamábamos invierno. Pero ahora es una ola de frío. Ahora ya no es ni invierno, ahora es ola de frío. Es que aquí el invierno no suele existir, entonces nos cuesta adaptarnos. Sí, y cuando viene de verdad. Y ay, ay, cuán bebé eres, madre de Dios, señor. Amigas, nueva imagen. Nueva imagen. Año nuevo. Qué felicidad. Imagen nueva. Nueva. ¿No? Efectivamente. Nosotros también, imagen nueva. qué bien. Bueno, la semana pasada, amigos de Revista de Sociedad, presentaron la nueva imagen, que es la que vos ya en el día de hoy están bien. De fet, así. Veo en esta mosca nueva de Revista de Sociedad. Así de arreglar están bien también la nueva imagen. Así. Es que, no, claro. Vas loco, ¿eh? Y siempre señalar a la parte que no es, ¿os dais cuenta? Es que es complicado, es complicado. Efectivamente, ahí desde la capsalera de Revista de Sociedad y la música nueva, la imagen, todo, pues ya tenemos nueva imagen de Revista de Sociedad. Que llevábamos 10 años con la imagen anterior. Ya era hora que se cambiara la imagen. Estaba bien, pero siempre viene bien renovarnos y la verdad es que yo creo que es mucho más fresca, mucho más moderna, mucho más adaptada al año que estamos y yo la veo, la verdad que muy bonita. Yo creo que pues imagínate cuando cumplamos los 300 programas, ¿qué imagen le vamos a poner? Aquí tenemos, imágenes de la última fiesta de Revista de Sociedad en la que precisamente presentamos la nueva imagen. Precisamente también en el Hotel Astoria, que recordemos que acaba de cerrar sus puertas para mejorar las instalaciones. Una fiesta donde algunos de los amigos de Revista de Sociedad, pues bueno, pudieron vivir en vivo y en directo esta presentación y descubrir en primicia cuál iba a ser la nueva imagen. Amparo, por cierto, qué discurso te marcaste, ¿eh? Está muy bonito. Hombre, claro que sí. Claro que hombre, sí. Estaba muy estudiado. Pero breve pero bueno, ¿eh? Breve pero bueno. Lo bueno, además, si breve, claro. Pues... Dos veces bueno. Una fiesta, bueno, acabamos de ver la imagen de Mario Padial, que por cierto le queda un mes para presentar en Corea. En Corea, para abrir su nueva tienda. Le queda nada para abrir. Sí. No quiso perderse la fiesta, por supuesto, y también nos obsequió con un detalle con el logo de Revista de Sociedad, que además era totalmente comestible, como todo lo que hace Mario Padial. Y está buenísimo. O sea, que además del diseño que nos hizo honor y además que queda muy bonito en la chocolatina, encima te la podías comer, que yo ya no la tengo, ya me la he comido. Y lo buena que estaba. O sea que... Bueno, todo lo que hace Mario. Yo ya no la tengo, yo ya me la he comido. Claro. Pero sí, pero yo, lo raro es que saliera de allí. Ya, eso es verdad. Madre mía. Es un encanto, Mario. Mira que se vuelca siempre con Revista. Y nosotros también nos volcamos con él, evidentemente. Pero es que es un gran profesional de la chocolatería, del chocolate y de todo lo que conlleva lo mismo. Ojalá que tenga muchísima suerte en Corea. Os voy a contar una cosa, una anécdota, porque precisamente el día de la fiesta, de las imágenes que estamos viendo, hablamos y me dice, bueno, pues es el día 10, tal. Entonces yo le envío un mensaje estos días atrás y le digo, Mario, que tengas mucha suerte, que vaya muy bien porque te lo mereces, tal y tal y tal. Y me dice, vale, pero me queda un mes todavía. Y digo, ostras, que era el día 10, pero era de febrero. De febrero. Y no me acordaba. Bueno, en fin. El tiempo pasa volando, o sea que ya está. Que ya totalmente, se ha adelantado, totalmente. Enhorabuena y que él se lo merece. Lo importante es que, bueno, que esta presentación estuvo arropada por grandes amigos de Revista Sociedad, los estamos viendo en las imágenes, y sobre todo que, bueno, pues que gustó mucho a la gente, ¿no? Es que fue una fiesta muy amena, muy entretenida, muy cordial con todos los colaboradores, bueno, colaboradores no, con todos los comerciales que vienen a nosotros, que se presentan aquí con nosotros. Mira, ahí tenemos la chocolatina. Lo comentábamos antes. Ahí está, qué bonita. La chocolatina estaba exquisita, ¿eh? ¿Verdad que sí, Amparo? Exquisita, exquisita. Total, mira, como estamos en Navidades, uno se tiene la libertad de comer todo lo que le apetece. O sea, y lo de Mario Padial, pues en esta fecha se puede comer. Ya a partir de ahora no. Ya no estamos en Navidades. Sí, a partir de ahora tengo. Ya. O sea, que ya no me quedan. Hay que ponerse ya en serio pensando en el verano. Y hay que ponerse en serio las Navidades. Ahora se han acabado. Vamos a ponernos, no tan serios, pero en fin, que además a prestar atención a lo que hemos dicho a algunos de los amigos que nos acompañaron en la presentación de la nueva imagen de Revista de Sociedad. ¿Cómo se iba a perder José Besó la presentación de la nueva imagen de Revista de Sociedad? ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Bueno, pues la verdad que me ha encantado. Pero voy a decir una cosita solo. La antigua imagen era como una cosa muy nuestra.
tú veías la televisión, la mosquita, decías, revista de sociedad. Esta me encanta, es muy bonita, es muy moderna, es muy actual, es del siglo XXI, que la otra era del siglo pasado, y creo que va a ser tan o más éxito que la anterior. Me ha parecido muy interesante, me ha parecido que el hecho de recuperar secciones de gran éxito es uno de los sellos de identidad de Revista de Sociedad, y luego la nueva imagen me parece es muy bonita, muy actual, y eso quiere decir que crecemos y mejoramos. La verdad es que yo tenía un pequeño anticipo, con lo cual yo era un poco enchufado, y la verdad es que me ha encantado, súper elegante y la verdad muy actual. Me ha gustado muchísimo. Gustavo Terol, de La Pulsera de Valencia, que también está teniendo representatividad en esta fiesta. Bueno, ¿qué te ha parecido la imagen de revista que hemos presentado para este año? La verdad es que está muy chula. El efecto este que habéis puesto en la cabecera, el tema de revista, de pasar las hojas, me parece muy bonito. Y luego la verdad es que sí que se nota que es una imagen más moderna. ¿Y nuevos contenidos? También. Yo creo que serán interesantes, habrá que verlos. Bueno, pues me ha encantado. Yo creo que el haber dado esa vuelta, tanto en contenidos, afianzando lo que ya funciona, innovando en lo que el perfil requiere, creo que vais a arrasar. La verdad es que el cambio ha sido muy bueno porque, bueno, al fin y al cabo estamos creciendo, estamos evolucionando, y lo que decía Iñaki, es un logotipo en 3D y me parece muy bien y define muy bien lo que es la empresa, una empresa joven, que prospera y bueno, cada vez nos sorprende más. Muchas felicidades por la nueva imagen, el programa, muchísimos éxitos y que, bueno, estaremos siempre apoyándonos unos a otros. No me lo podía perder y quiero daros la enhorabuena porque este año va a ser, bueno, un año de muchísimo éxito. Me ha encantado la presentación, lo he disfrutado un montón y la nueva imagen es espectacular. Junto a la nueva imatge també anaven les seccions que es presentaren. Algunes seccions que es recuperaven, algunes que continuaven i en un poc més de força, i també una altra nova secció que, a més, en el dia d'avui estrenem el primer capítol, la primera entrega, Sandra. Sí, estoy contenta y a la vez nerviosa, a ver qué parece a nuestra audiencia. El sitio de mi recreo, va a ser esa sección que hoy además estrenamos con José Besó. Sí, ¿verdad que sí? Y además tuvo muy buen acogido también en la fiesta porque ellos saben que van a ser los protagonistas, todos nuestros amigos de Revista de Sociedad van a ser los protagonistas de esta sección y les vamos a conocer un poquito más íntimamente, así que a ver cómo funciona, ¿no? Cámara fija y, por supuesto, también Amparo, y también tendremos a continuación en casa de, con Francis sí. Montesinos. Vamos a continuar escuchando impresiones de los asistentes a la fiesta. Carmen Asins, tampoco se ha podido perder esta presentación de la imagen de revista. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Pues extraordinario. La verdad es que no es que le hiciera falta un cambio, pero ha quedado súper bien, muy bonito. La verdad es que me ha gustado el juego que han utilizado para darle un poquito más de movilidad, y lo que me ha gustado es el tipo de programa que presenta Amparo y este nuevo que va a volver a repetir. Sí, son nuevas secciones que vienen con mucha fuerza. Muy moderno, muy bonito y va a sorprender mucho a todos los espectadores. Es una preciosidad, tiene un montón de fuerza, tiene un diseñazo, tiene ese movimiento además que se mueve sí pero no, muy discreto, muy encantador. Sí, muy glamuroso incluso, me gusta muchísimo. Me encanta Revista de Sociedad, me encantáis vosotros y desde luego la nueva imagen, impresionante, las nuevas secciones, bueno, vamos a estar todos disfrutando cada programa, nos ha encantado y bueno, vamos a disfrutarlo todos. Oye, pues la verdad es que es una pasada, el logo que tenéis no estaba mal, por supuesto que no estaba mal, pero este es más dinámico, más fresco, más actual y creo que os queda estupendamente bien. Pues muchísimas gracias, Mario, por venir, estar con nosotros y encima deleitarnos con tus postres, que le has puesto el detalle de revista. Bueno, sabes que siempre donde estoy yo tiene que haber un toque de dulce. Tú sí que eres dulce, Mario, tú sí que eres dulce. La y marca. Grande, y grande. Pues bueno, hasta aquí la presentación de la nueva imagen, de la nueva imagen, que no nos van a poner en este reportaje, sino que ya es la nueva imagen que nos acompaña, efectivamente, que están presentes así en la capsalera y que están presentes también así en la nueva mosca de Revista de Sociedad. Sandra Soriano, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos después, claro, si acaso. Nos vemos en un ratito y te Perfecto. Cuento más cosas. Bien, hasta ahora, Sandra, aparte quedas, ¿verdad? Yo me quedo, sí.